presento, soy Víctor Cano, fui deportista de alto nivel durante mucho tiempo, participé en campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, en la especialidad de gimnasia artística. Además, estudié ciencias de la actividad física y el deporte y también, no sé cómo lo hice, pero lo hice, estudié filosofía, la carrera de filosofía. Y aquí, en este espacio, me gustaría compartir pensamientos que durante este tiempo he tenido y paralelismos que he encontrado sobre todo entre conceptos puramente deportivos y la vida en general. Para empezar este primer capítulo voy a empezar por el principio, por el calentamiento. Cuando preparas una sesión de entrenamiento la divides en tres partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Es una cosa, una estructura muy sencilla que la podemos encontrar también en las películas, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y es una cosa que parece y es muy coherente de realizar, pero por algo, no lo sé por qué, en el alto rendimiento, imaginaos, en el alto rendimiento deportivo muchas veces se obvia. Ni siquiera los entrenadores o los propios atletas muchas veces prestan la atención que deberían prestar a esas dos partes, a las que parecen periféricas, calentamiento y a la vuelta a la calma. Gente llega directamente, hace un calentamiento muy cortito, se pone a hacer y luego nosotros, personalmente recuerdo, acabar sesiones de entrenamiento de 5 horas e irnos sin estirar. Luego ibas en el coche y parecías una gárgola. El calentamiento no es solo físico, es también mental y neurológico. Nos va a preparar para la actividad que venga, sea la que sea. La parte principal hay que hacerla, porque de hecho es el motor que te ha movido a estar allí. Y luego la vuelta a la calma. No podemos parar de hacer una actividad y cortar de golpe, porque ese corte nos estresa de alguna forma y no permite asimilar todo el trabajo que se ha hecho o incluso en algunos casos disfrutar de ello. O en una fiesta llegan los invitados y hay que respetar. Yo recomiendo respetar las tres partes. Al principio, pues todo es un poquito más frío porque estamos en el calentamiento. Ponte aquí, deja la chaqueta, vamos para allá, me siento, no me siento. Ya veremos, ¿quieres tomar algo? Calentamiento. Luego vendrá lo que es la cena en sí. Haremos lo que haya que hacer. Pum, pum, pum. Y al final, antes de irse, cuando ya esté todo el mundo relajado, hay que empezar a despedirse, a devolver las cosas y quedar quizá para la semana que viene. Bueno, ni que decir tiene ya en los lances del amor. Todo el mundo sabe que hay que respetar las tres partes. Y si no lo sabes, atiende. Hay que hacer un calentamiento, hay que hacer una parte principal y hay que hacer una vuelta a la calma. Son los famosos preámbulos y postámbulos. Los preámbulos son necesarios porque ya lo pide un poquito la situación. Pero los postámbulos son casi más importantes. Y bueno, ya para ponernos filosóficos del todo, cogemos la vida en sí. En la vida empezamos siendo unos niños, al principio no podemos hacer prácticamente nada, lo podemos considerar un calentamiento. Pasamos de ser cuna, estamos aprendiendo arropados por gente que nos intenta dar herramientas, levantarnos cuando nos caemos, explicarnos cosas que no sabemos. Básicamente prepararnos a nivel, una vez más, motriz y mental para la parte principal, que es la edad adulta en la que deberías hacer lo que hayas venido a hacer a este planeta. Esos años se verán cerrados otra vez por una etapa de vejez, si cerramos todo el ciclo. La gente más mayor ya no quiere hacer tantas cosas. La gente más mayor está en una vuelta a la calma en la que quiere un poquito de relax, contemplación. En esa vejez que ya he hecho todo, me puedo sentar a disfrutar un poquito de lo que ya ha pasado y a prepararme para la nueva etapa en la que puede venir. Y bueno, ya está. Este blog hasta aquí ha llegado. Mi reflexión del día era sobre el calentamiento. Ya he iniciado el blog number one y continuaré aportando aquí reflexiones que se me han ido ocurriendo durante y que se me siguen ocurriendo durante mi vida para que las escuche al que le interese. Y mira, si alguien puede aprender algo, pues mejor.